What the fuck? No mames. Ya valió. Hola amigos, estamos aquí en Pie de la Cuesta. Hoy es un día triste, un día negro para Pie de la Cuesta. Desafortunadamente la tormenta John ha provocado un oleaje increíble junto con la apertura de las dos barras, Barra Vieja y Barra de Coyuca, levantaron el nivel del mar y esto está ocasionando que tengamos olas de 8 hasta 9 metros de altura, provocando que hayamos perdido todo nuestro mobiliario de playa, todas nuestras enramadas, la silla gigante la hizo pedazos, el arco que teníamos en la playa lo hizo pedazos, se lo llevó, todo está perdido, las autoridades no nos han ayudado hasta el momento. Pedimos por favor la ayuda a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la presidenta municipal. Esta es una, ahora sí que SOS, estamos pidiendo ayuda de emergencia. Hemos perdido todo lo que teníamos. No estamos ni siquiera a un año de que nos afectó Otis y perdimos todas nuestras enramadas. Hoy estamos perdiendo todo lo que teníamos de nuestro club de playa. No hay nadie de Protección Civil, no hay nadie del Ejército, de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional. Les pedimos que por favor nos ayuden. Ya es un poco tarde, pero todavía se puede hacer algo para que no siga afectando. El mar está entrando hasta los restaurantes, hasta llegar a la carretera. Todos somos una franja turística con más de 80 restaurantes y todos están en la misma situación. Estamos afectados. Sabemos que hay otras playas que también están siendo afectadas, pero Pie de la Cuesta, que se nos acaba de dar el nombramiento Barrio Mágico, le pedimos a las autoridades, al gobierno federal, que por favor venga, nos ayude, porque estamos en una situación de emergencia. Lo hemos perdido todo, lo poquito que teníamos y que habíamos rescatado del huracán Otis, hoy se ha ido, hoy estamos sin nada, vamos a volver a empezar y tenemos que estar listos para una temporada turística de diciembre. Si no nos ayudan va a ser imposible. Les pedimos el apoyo para toda la comunidad, todas las personas que aman Pie de la Cuesta, por favor, ayúdenos, estamos en una situación difícil. Esta ayuda no la pido para mí, la ayudo para todos los compañeros que estamos sufriendo, que estamos pasando por un momento completamente difícil, muy complicado. Ustedes pueden observar, vean cómo todas nuestras enramadas se cayeron, vean cómo todo nuestro mobiliario, sillas de playa, mesas, camas, todo se fue, todo se lo llevó el mar. Les pedimos por favor que nos ayuden a rescatar Pie de la Cuesta. Ayúdenos por favor, de corazón se los pedimos.